información del clima y mire que sí es muy importante que me ponga atención porque la probabilidad de precipitación sigue presente para el día de hoy, mañana y pasado mañana, así que tome sus debidas precauciones en casita. El día de ayer se presentó muchísima lluvia aquí en la frontera, tuvimos un fin de semana con cielo nublado y esta probabilidad continuará también para el día de hoy. Mire, nos marca un 100% de probabilidades, continúa lluvia en diferentes puntos de nuestra ciudad y bueno, se espera que aquí en Ciudad Juárez, bueno, pues la probabilidad más alta empieza a partir de las 5 de la tarde, aumentando del 50% hasta el 100%, así que prácticamente comprobado que seguiremos con presencia de lluvias el día de hoy y también para el día de mañana, donde baja la probabilidad, pero sin embargo es bastante alta, manteniéndose en un 60%. Con cielo nublado, mantenemos temperaturas, pues sí que bajaron en comparación a la semana pasada, que estuvimos registrando temperaturas por encima incluso de los 40 grados. Bueno, para el día de hoy la máxima asciende a los 25 grados, la mínima por la noche desciende a los 18 y estas temperaturas se mantienen muy similares para el día de mañana martes. Únicamente recuerde que como el cielo se va a mantener bastante nublado, el porcentaje relativo de humedad en el ambiente pues es bastante alto, la sensación térmica se va a ver mucho más baja, entonces por la noche y para las primeras horas del día sí le recomiendo salir abrigado, aunque sea con algún suéter ligero, porque sí se sentirá ese descenso en la temperatura y como le mencionaba, más en cuanto a sensación térmica. Esto en Ciudad Juárez, las condiciones muy similares con nuestros amigos del Paso, Texas, varían unos cuantos grados, sin embargo, bueno, se mantiene esas temperaturas similares y la probabilidad de precipitación también bastante alta.